Para mí esta propuesta sacada de la manga del gobierno de la Ciudad de México de que las motocicletas de cilindrada inferior no puedan circular sobre las principales vías, pues nada más demuestra la falta de capacidad y de coordinación entre las instituciones oficiales. La gente necesita su moto para transportarse, no nada más es una cosa para divertirse, y las vías son de acceso público. Los accidentes que se están dando no son por las motos, son por la falta de educación y pericia de los motociclistas. Y algo muy importante, muchas compañías en México, más de 53 de ellas, están haciendo importación de productos de pésima calidad. Hemos encontrado en el mercado llantas con la calidad más baja y más ínfima, y esto está provocando una serie de accidentes que la gente, en vez de ponerse a regular estos problemas, se pone a castigar a los usuarios. Entonces deberíamos de analizar las causas de los problemas más que estar tapando el sol con un dedo y estar ocasionando más conflictos y más problemas que los que ya tenemos de por sí. Por favor, autoridades, busquen la base de datos de los importadores y analicen qué es lo que están vendiendo en México, pues deja mucho que desear todos los productos que son esencialmente equipos de seguridad, empezando por las llantas, terminando por los cascos y pasando por los guantes. Aquí en México tenemos la mala costumbre a buscar las cosas más baratas y más corrientes que existen en China y venderlas lo más barato que se pueda para hacer disque mucho negocio, y lo que se está haciendo es comprometer la seguridad.